Desde la Escuela de la Vereda Sabanetas, hoy tenemos la información de interés y la mano. Así transcurre la semana en la Administración Municipal de Somondoco. Han finalizado las mesas de participación ciudadana en la Escuela de la Vereda Borges. Gracias al apoyo de toda la comunidad, se han concertado temas tan importantes como la salud, la educación, los servicios públicos, atención al adulto mayor y temas de interés y que son principal atención para la Administración Municipal en este cuatrenio. Con esta información procedemos a conformar nuestro plan de desarrollo para luego ser presentado ante el Consejo Municipal para su aprobación. Y se llevó a cabo el pasado lunes una reunión con los comerciantes del municipio de Somondoco, Boyacá, una reunión enfocada hacia el turismo y los mecanismos digitales para la promoción del mismo. Esta contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja, la seccional de Guateque, quien con su apoyo y su conocimiento también brinda el respaldo para poder crear una asociación de turismo en el municipio de Somondoco. Gracias a la participación de la comunidad, se logra incentivar el turismo en nuestra población. Y hablando de deportes, se está llevando a cabo el campeonato de voleibol arena en nuestro municipio, en la Plaza de Eventos San Sebastián. 10 equipos están participando para ser el ganador de este campeonato, que ha iniciado como debe ser, con total éxito y gracias al apoyo de los participantes del área urbana y rural y nuestro invitado especial de Sutatensa para la participación de este evento que se realiza todas las noches. Hasta el momento ya van 3 fechas y hay equipos ya favoritos entre el público somondocano. Campeonato de voleibol arena en Somondoco, Boyacá, gracias a la Administración Municipal y la Coordinación de Deportes Municipal. Recuerden que el deporte es salud. Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo de Política Social en el municipio de Somondoco. Recordamos que el Consejo de Política Social es una instancia de coordinación y concertación del medio social donde está presente la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas y el sector público y entidades de control. Este evento contó con la presencia del Instituto de Bienestar Familiar y demás entes presentes en el municipio de Somondoco, Boyacá, como la parroquia, la policía, personería, gobierno, planeación, biblioteca, educación, programas sociales, ISBEN, entre otras secretarías. Y para el cierre tengo una cordial invitación para mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Los invitamos para que nos acompañen en el Polideportivo Municipal de Somondoco para disfrutar de una película de cartelera, gracias a Cine Colombia y a la estrategia Ruta 90. Este evento se llevará a cabo mañana a partir de las 6:30 de la tarde, totalmente gratis para todas las familias somondocanas, para todos los niños, para la población en general. Mañana los invitamos a disfrutar cine en pantalla gigante gracias a Cine Colombia y por supuesto también gracias al apoyo de la Administración Municipal de Somondoco 2020-2023. Mira esto. En un espectacular escenario con pantalla gigante. Y lo mejor, totalmente gratis. Este 29 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde en el Coliseo Cubierto Municipal. Invita Cine Colombia Ruta 90 y Rolando Gaitán Roa, alcalde municipal de Somondoco. Somondoco nos une. Cine Colombia. Emocionate todos los días. Así transcurre la semana en la Administración Municipal de Somondoco. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Alcaldía de Somondoco 2020-2023 en Facebook e Instagram y en nuestro portal web territorial www.somondoco-boyacá.gob.com. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones les informó Wilmer López con información de interés y a la mano.